Abuelitos, el día de hoy me encuentro en la hermosa ciudad de Kamloops, en British Columbia, Canadá, y les quiero pedir mil disculpas por mi ausencia. Si siguen mi canal de vlogs pueden ver un poco qué es lo que he estado haciendo, por aquí les voy a dejar la liga y que vean por qué me he ausentado un poquito. Pero bueno, el día de hoy les traigo una deliciosa receta de un cheesecake congelado de frutos rojos que está delicioso y espero lo prueben, así que vamos a ver qué necesitamos. Necesitar 100 gramos de frutos rojos, 50 gramos de azúcar y el jugo de medio limón. Y vamos a poner a cocer todo eso en un sartén de teflón a lumbre media a baja hasta que forme una especie de miel como esta. Te recomiendo que cuando lo estés cociendo lo estés moviendo para que no se pegue nada en el fondo. Para nuestro cheesecake vamos a necesitar 100 gramos de azúcar, 120 mililitros de crema para batir, 250 gramos de queso crema y una cucharada de esencia de vainilla, y esta la vamos a agregar a nuestra crema para batir. Lo siguiente que vamos a hacer es poner nuestra crema en un bowl y la vamos a ir batiendo para incorporarle aire. Si quieres que te quede con más consistencia de helado que de cheesecake, te sugiero no batir tanto la crema para que así quede un poco más de humedad en tu crema. Ya que tenemos batida nuestra crema, lo que vamos a hacer es reservarla en el refrigerador y vamos a batir los demás ingredientes. Y si quieres un helado más cremoso, puedes sustituir el azúcar por 120 ml de leche condensada. Vamos a batir bien todos los ingredientes hasta que nos quede una mezcla bastante homogénea. Y ahora vamos a mezclar la crema batida con nuestro queso crema y vamos a incorporarlos perfectamente. Opcional, puedes agregarle un cuarto de cucharadita de vanola y esto es para que no se nos formen cristales de agua y que el helado o el cheesecake quede bastante cremoso. Ya que tenemos todo incorporado, vamos a agregarle nuestra fruta. Como ya se enfrió, mi miel está un poquito más tosca, pero aún así está perfecta. Y vamos a mezclar, pero sin batir demasiado, para que nos quede una especie de degradado en nuestro cheesecake. Ya que lo tenemos mezclado, lo que vamos a hacer es ponerlo en un molde. En este caso yo usé un poco de plástico film para que no se vaya a pegar nada. Y vamos a ir agregando pocos de nuestro cheesecake. Y con ayuda de nuestra miserable le vamos a ir dando forma. Como a mí me encanta el chocolate, se me hizo un buen toque agregarle garabatos de chocolate derretido, porque al congelarse se van a endurar y van a quedar deliciosos. Y así vamos a ir agregando capas de chocolate y capas de nuestro cheesecake hasta llegar al final y ya lo podemos decorar con más chocolate. Y ahora sí lo vamos a llevar a congelar durante 4 horas hasta que quede bien congelado. Y como pueden ver ya está listo para servirse. Yo lo acompañé con galletas Oreo y la verdad quedó delicioso. Cuéntame en los comentarios qué te pareció. Esta ha sido la receta de hoy, espero la preparen, espero les guste mucho. Cualquier duda o comentario no olviden dejármelo aquí abajo, yo siempre estoy respondiendo sus comentarios. Y estoy muy feliz porque ya vamos a llegar a los 100 suscriptores y les tengo una sorpresa cuando lleguemos a los 100 suscriptores. Muchas gracias por ver este video, por seguir mi canal y hasta la próxima.